¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, en el día de ayer en Sálvame, María Patiño filtró, desveló lo que le habría pedido eh, o lo que le habría ordenado, casi diría mejor, Alessandro Lequio a Ana Obregón con el tema de eh, la maternidad, ¿no? Es subrogada. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar este vídeo y vamos a ir comentándolo, ¿vale? El tema del apellido no es lo mismo que se apellide Lequio que que se llame Lequio. Y el otro día una abogada entraba aquí en directo para explicar que para ponerle el apellido Lequio tenía que haber una demanda de filiación claro. para justificar que Alex Lequio es el padre de esta niña. Claro. A estas alturas pues Lequio acaba de desmontar el que eso. No, ¿Qué acaba de desmontar va vale, Alejandro que Lequio, lo que te está a ver que yo. Bueno yo creo que lo que ha quedado claro en todo esto yo creo que lo que ha quedado claro pero ya desde hace bastante tiempo es que el Lequio, o sea, el apellido Lequio, se lo tiene puesto por el hijo y no, eh, por, el, y no por Alessandro Lequio. Eh, es algo que creo que ya ha quedado claro. Lo que está diciendo aquí Gemma Gema, um, López, que está muy bien, eso a lo mejor será eh, en España también. Hay que ver las circunstancias, como en Estados Unidos, eh, pues no se le ha podido poner a la Sandra. Todo hace indicar que no se le ha podido poner a Ana Sandra y se le ha puesto eh, Ana Lequio como nombre y, un, y tan solo un apellido, que es lo que se suele poner allí. No, es que es lo que se pone allí. Es que es la obligatoriedad. Entonces, cuando venga a España, sí podrá ponerle el Ana Sandra completo, con la doble nacionalidad. Mientras sí, mientras no, esto es lo que hay. Pero vamos a ver lo que dice María Patiño ahora. Como que puede llevar razón. Puede llevar razón en lo que dice, porque es verdad que... Hay muchos titulares de medios digitales que están saliendo al paso de que en los posts de Instagram, que está sacando, en las revistas, eh, se olvida totalmente de Alessandro Lecchio. Y no es que se olvide, es que quizás haya sido él el que le ha solicitado, el que le ha pedido, por favor, que no lo incluya en nada que tenga que ver relacionado con su hijo. Como ya dijo ayer en el programa de Ana Rosa, es algo que le afecta mucho, que quiere llevar para sí mismo y que no va a hablar del tema. Yo te digo que no tengo la verdad de nada. Alejandro Lecchio cuando dice, yo tengo entendido que Lecchio es hombre, no dice sí, eso, sí. Eh, él tiene conocimiento absolutamente de todo. Eso, eso es verdad, tiene conocimiento absoluto de todo, lo dijo en su momento, yo lo sé todo y la cosa no ha cambiado. De hecho, ayer aclaró, ayer aclaró que la relación con Ana eh, Obregón y con su familia es estupenda. Eh, yo no sé si hay buena relación, entonces María, ¿por qué dice... No se al menos es lo que dice. Te puertas hacia afuera. Dedos, pero bueno, sí que es verdad que se vio muy molesto cuando le decían, pero ¿por qué tenéis que interpretar mi silencio como que yo me llevo mal con ella, como que estoy mal, como que me está molestando cosas, como yo creo que están bien? Yo me quedo con lo que ha dicho el protagonista porque además me cuadra. Y sí, de ¿por alguna no lo manera, de manera mucho más natural por que pero... eh, en esa ambigüedad que nos está provocando estos debates ella él le pide a ella a mí me quitas del plano de tus posts de tus eh, revistas de mis nombres me quitas del medio me o sea la cuestión María Patiño ya sabéis que no comulgo con ella en 18 millones de cosas pero la cuestión es que en esto lleva la razón no lo ha mencionado en ningún post de Instagram, hemos informado sobre ello Hemos informado que en medios digitales también se han hecho eco de que se han dado cuenta que en los podcasts no, no aparece la palabra Alessandro Lecchio. Cuando menciona a todo el mundo, te van a querer tus tíos, tus primos, tu papá en el cielo, no sé qué, eh, en la revista. Pero no hay rastro de Alessandro Lecchio. Es porque él se lo habrá pedido, evidentemente. Él lo sabe todo. Él está al tanto de todo lo que está sucediendo. Pero eso sí, le ha pedido que no lo incluya, eh, que no quiere estar en boca de todos, porque al final. Es como engordar un poco más algo que él no ve bien, que entiende y respeta a lo mejor lo que está haciendo Ana Obregón, pero no quiere ser partícipe ni que a costa suya también esto sea se haga la bola un poco más grande, ¿no? Quitas el apellido, me quitas, estoy aquí, te apoyo, pero me quitas, me quitas. No, pero no ¿Qué? lo apoya, ¿eh? No, estoy explicando. Esperamos, realmente el tema del apellido, ¿vale? Volvemos a lo mismo. El tema del equio, si es apellido o si es nombre le da exactamente igual a Lequio y esto no, no significa nada. Si al final por temas burocráticos tiene que ir en el nombre y no en el apellido, como le gustaría a Ana Obregón, son es los de menos. Ana Obregón lo que quiere es que aparezca Lequio, porque es de su hijo. No por Alessandro, sino por Alex, ¿vale? Sí, yo no estoy discutiendo, sí, 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 que sí, que sí. Es, no me nombres. Sí, sí, pero no quiero participar. No quiero. quiero no participa pero una cosa es y otra cosa cómo se nombra. Es que no tiene nada que ¿Qué? ver. Lo que salpica. le salpica duele más. Es pues Alpica. Yo he o sea, leído, yo he leído, no sé si vosotros compañeros que la iba a llamar o que la estaba llamando Analé. La está llamando Anita Juniors. Anita, Anita otras informaciones dice Analé, Sí, pero que es lo que os he dicho. Eh, aquí lo único que la única cosa que nos falla es lo de Sandra, ¿no? Que quizás, y es mi teoría la que llevo manteniendo desde entonces, que no le ha podido poner Ana, Sandra, Lequio, Obregón, porque son cuatro eh, digamos, adjetivos o cuatro nombres, por llamarlo de alguna manera, y solo se permiten tres, es decir, un nombre compuesto y un apellido solamente. Entonces, seguramente le haya puesto. Ana lequio como nombre, habrá preferido quitarle el Sandra, que es el menos importante, porque quiere que se llame lequio y Obregón será el apellido. Por no, por no ponerlo al revés, Ana Obregón lequio ¿no? Que quedaría. Ella quiere que lleve el apellido de él primero, ¿no? El más importante. Entonces, pues claro, eh, entiendo. Entiendo que, que lo de Sandra sería para ponérselo en España. Informalia, ¿te de acuerdas? Directa, Lo publicó. El director Javier Huerta Aurelio habló Man... con un familiar de Ana Obregón, el director de Informalia, Eso es bueno. y un familiar de Ana Obregó. Bueno, ahora, ahora hablan bien de Informalia cuando, cuando decía quién era Jorge Javier, ¿no? Que no leyéramos ese ese medio digital, porque había dicho no sé qué de Rocío Carrasco en contra. Obregón la semana pasada le confirmó que la niña se va a llamar Analequio, le van a llamar Analequio. Bueno, pero ya, ya para que veáis, ¿eh? vamos volviendo a la normalidad. Ya no está Rocío Carrasco, empiezan a pasar los meses, eh, ya volvemos a la normalidad. Informalia ya no pasa nada, ya, ya las noticias se tratan de otra manera. Es decir, eh, están tratando las noticias en Sálvame mmm, con, con mayor veracidad que otros temas, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque están intentando, eh, intentando investigar la verdad. Para, hablando con los protagonistas, con los familiares, para intentar tener la mejor información posible. Cosa que en los dos últimos años, con Ortega Cano, con Amador Moedano, con Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno, no ha interesado y se les ha estado machacando. Ahora que ya ha pasado toda esa mmm, caca, digámoslo así, que, que era el documental, esta docutrola, pues ahora ya empiezan otra vez a intentar hacer su trabajo de periodismo... Que hacía tiempo que no hacían periodismo. Y a todos nos quedamos muertos cuando compramos el ola claro, y, y nos dicen a Sandra. Eh, claro. Eso es. A vale. Sandra Lequio Aurelio, Aurelio, Aurelio Manzano, y ella le confirma este fin de semana Aurelio, a Aurelio, Aurelio le, que el Lequio, Obregón son los apellidos. Solo dice apellidos. ahora Alessandro que no. En el, el mí, él cree que no. Que ¿eh? Bueno, Alessandro, como bien ha dicho antes María Patiño, ha sido un poco ambiguo, ¿no? Ha sido un poco ambiguo, tampoco ha sido. Muy claro, y tam también ha dicho que mm, sí, yo creo, sí, no sé, sí, así, así, un poco así. En fin, la cuestión eh, que se llama eh, Ana Leque Obregón en América, Ana Leque sería el nombre compuesto, porque solamente puede haber un apellido, Ana Leque y Obregón, que el apellido. Y cuando llegas a España, esta es mi teoría, y lo más lógico, eh, que sea Ana Sandra, se lo está llamando ella ya. Eh, pero realmente cuando llegue a España pues le pondrá, le incluirá como, como eh, segundo nombre Sandra y Lequio lo eh, pondrá como primer apellido, ¿vale? Dicho esto, dejad vuestros comentarios, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.